Arturo Alessandri Besa nació en Santiago el 31 de octubre de 1923. Tras realizar sus estudios en The Grange School, ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, desde donde egresó en 1949. Proviene de una familia con fuerte raigambre política y social. Es nieto del ex presidente de la República Arturo Alessandri Palma y sobrino del también ex primer mandatario Jorge Alessandri Rodríguez. En 1973 resultó elegido diputado por la segunda agrupación de Antofagasta, cargo que no pudo cumplir en su totalidad cuando las Fuerzas Armadas asumen el gobierno. Entre 1977 y 1978 se desempeñó como consejero del Colegio de Abogados y miembro de la Federación Interamericana de Abogados. En 1983 fue nombrado cónsul honorario de Singapur en Chile, lo que le dio un amplio conocimiento sobre el Asia-Pacífico y sus economías emergentes. En 1990, regresó al Parlamento como senador independiente, representando a la región de Antofagasta. En 1993, fue candidato a la presidencia de la República, apoyado por la alianza denominada Unión por el Progreso de Chile. Fue el candidato del consenso al interior de la derecha política, pero no logró derrotar a su principal contendor, Eduardo Frei Ruiz Tagle. En la actualidad está dedicado a su profesión, aunque no descarta la posibilidad de volver a la política, de la que guarda muy buenos recuerdos. Arturo, estamos muy contentos de recibirte en este programa Cita con la Historia. Tú eres una persona que tienes un apellido histórico. Nieto del León, sobrino directo de Don Jorge. El Paleta. El Paleta. Eh, <laughs> ¿Cómo le decían? Dime, ¿cómo siente, sientes un peso por llamarte Alessandre? Realmente no, porque nunca me, lo, nunca me lo han hecho saber, sino que es una cosa que uno asume naturalmente. Yo sé que es una ventaja. Es Bajo una ventaja una... que... Bueno, no, indudablemente que es una responsabilidad porque uno trata de por lo menos hacerle honor a, a, al apellido que otros, otros antepasados hicieron tan, tan conocido, tan famoso, tanto en política como en lo jurídico, porque mi padre fue un gran abogado, yo no pretendo ser como fue él, que fue un, un gran abogado de foro pero es una responsabilidad que uno tiene que pensar de que hay que es una cosa que hay que cuidar ahora, voy pero, a... pero pero no es una carga que uno se sienta ah, sí. oprimido por, por, por eso por ningún motivo ahora voy en ti eh, menos más igual que el león y que don jorge esta cosa política propia de, de, de tu apellido y, y de tu familia? En realidad no, porque, bueno, yo intervino en política, fui porque me, un poco menos que me, me presenté, es decir, mi papá cuando estaba vivo no habría dejado, porque no le gustaba la política, a pesar de toda la familia política, pero el año 72, en plena Unidad Popular, yo llegué donde la disla Razo y le dije, vengo a hacer servicio militar aquí, y me dijo, que bueno, te mando a Antofagasta, es que, presidente, no conozco nada. Es tan seco, le dije, no, no hay árboles. <laughs> y me dijo, vas a ver, te voy a ir. Y me fue, bueno, hicimos una campaña bien larga, con toda la familia, nos instalamos allá. Era cuando las elecciones, como deben ser hoy día, eran en marzo, no a fines de año. Yo he propuesto innumerables veces que se corran todas las elecciones para marzo y no a fin de año, pero no me han hecho caso. Estoy como hermógenes, que tampoco le hacen caso, de todo lo que dice. Y entonces llegué allá, hicimos una campaña con toda mi familia y saqué la primera mayoría. Eso fue, claro, 73. en marzo del 73. Asumí el 21 de mayo y terminé en... en ¿El 11 de septiembre? Eh, no, un poquito después se disolvió el Congreso, como, como tres días después. ¿Y tu experiencia ahí, tus relaciones con... Mira, esa fue una experiencia muy, muy... Un poco traumática porque era tal la efervescencia que había. Las sesiones de la Cámara de Diputados eran violentas, había pugilatos. Yo me acuerdo que la hermana del presidente Allende, eh, que Laura. era diputada, doña Laura, muy buena moza, muy buena ¿Sí? moza, sí, elegante. Pero era muy activa en, la, en, en, en oponerse a todo lo que decía la oposición y a un pito. Ah, no y tocaba creer, el pito no para que no se oyera lo que decían nosotros. Así que, mire, era una, un revoltijo tremendo y bueno, terminó así, terminó así, porque no, no se veía que la cosa no, no podía seguir. ¿Tú no conversabas con, con, con don Jorge previo a los días del golpe, previo al 11 de septiembre? No. ¿Cuál era la, la mirada que tenía él de, de los militares? No, estaba realmente pasando? no, realmente no. yo Lo más divertido quiere decir, no divertido, pero fue que yo hice un viaje a Europa y a Estados Unidos un poco antes del, del once, del pronunciamiento militar. ¿No te gusta que le diga golpe? Bueno, es un golpe, sí, pero bueno, más elegante, el pronunciamiento ¿Ya? militar. Y estaba en Estados Unidos. Mi mujer me dice: Arturo, por favor, vente porque eh, aquí hay mucha efervescencia, algo puede pasar. La lana estaba en huelga, así que me vine el día 10. Llegamos el 11 a Lima de que el avión nos sigue a Santiago porque está malado el tiempo. No, hay revolución. Ahí nos mandaron a Buenos Aires y ahí esperamos una semana hasta poder, poder entrar a Chile. Pero, antes, con, en realidad, con, con el tío Jorge no, no conversaba mayormente sobre esto, cosas generales cuando había comida en la familia. Uh -huh. Y pasa el tiempo, eh, tú no tienes una actividad política eh, activa bajo el régimen militar. No. ¿Por qué? ¿Cuál es la ¿Por razón? Porque no... no... ¿Por yo entré a la política un poco por... por cómo era hacer el servicio militar. Indudablemente que uno lo atrae poder participar en algo. Pero después de, del 11 de septiembre, como se acabó la actividad política, me dediqué a, a mi profesión. Pero te interesaba la, bueno, la, lo unos, que estaba pasando. Uno le interesa lo que está pasando y, bueno, indudablemente que a uno le interesa por todo lo que pasaba. Pero actividad directa no, no, no tuve ninguna. ¿De alguna manera eh, asesoraste a don Jorge en, en, en el trabajo? De la constitución del 80, no, no, él como nada, presidente no, no, del Consejo de Estado. No, para nada. ¿Tenías malas relaciones, buenas relaciones? Con él, pero excelente. Desde ah. pues, que murió mi padre, era un poco un segundo padre hasta cierto, hasta cierto este, límite Perfecto. y muy preocupado de, 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 de mí, de mi hijo. Que quería mucho a mi hijo Arturo, pero. Eh, asesorarlo en ningún caso, él tenía sus ideas bien fijas en esto y, y son las que plasmó en el primer proyecto, que después se lo cambiaron, lo que le produjo bastante molestia y por lo cual una vez entregado el proyecto al gobierno renunció pero eso lo supiste tú antes o no no, no, no. después no después no 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 disco no no, 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 no discutía esas cosas y a ti te conformó la, la la constitución del 80? te parecía una constitución que podía bueno, regir los destinos de Chile tenía, para...? Mira, en, ahí había ciertas cosas importantes porque con la experiencia de de don Jorge Alessandri que estimaba que la la intervención del parlamento en los gastos públicos no podía continuar porque antiguo, antes de la constitución tenían ciertas iniciativas en el Parlamento que significaban gastos sin señalar los recursos, con lo cual se producían los déficits, las, las emisiones del banco y todo lo demás. Y él fue eh, una de las cosas que plasmó en la constitución fue eso. Él creo que había muchas eh, disposiciones bastante autoritarias que él, él propuso, por ejemplo, otra cosa, que las expropiaciones tenían que pagarse al contado. Eso, y eso quedó en la Constitución, o sea, si quieren propietario se lo tienen que pagar al contado, para que no viniera lo que pasó con la reforma agraria, que eran bonos reajustables, otros no reajustables, que en definitiva no, no, no contribuyeron a nada y no, no eh, indemnizaron adecuadamente al, al propietario. En esas ideas, sí. Él no estaba de acuerdo con la... Con la inamovilidad de los comandantes en jefe, gente, eso no estaba de acuerdo. Uh -huh. y, y había otras cosas también que. Pero era partidario de los senadores designados, no tal vez los que, los que conforman hoy día, pero la institución en sí le parecía que era una cosa correcta que podía contribuir. A una buena, una buena legislación por gente que representaba otros, otros aspectos, otros ambientes que no fueran políticos y que tuvieran conocimiento, que habían tenido intervención en, en otras cosas en el, en el país. Arturo, eh, la, la familia Alessandri y los Alessandri en general, uno tiene la idea histórica, pero puedo estar equivocada, de que siempre tuvieron un conflicto con el mundo militar a raíz, digamos de lo que pasó en el año 24 eh, entre Don Alessandri y Ibáñez. ¿De alguna manera eh, eso se transmitió a posteriori en tu generación, eh, en Don Jorge y en, en general en tu familia, este como cierto rechazo al mundo militar en la medida que ponen a Ibáñez como imagen del mundo militar? Bueno, siempre se habló, no muy bien, del general Ibáñez, pero... Curiosamente, mi padre, bueno, a nosotros nos deportaron en el año 27, pero volvimos en el año 29, tuvimos un año fuera. Y mi padre, que era muy pragmático, dijo, mira hijo, la verdad es que si no fuera por el general Ibáñez, no habría conocido Europa, que es lo mejor que ha inventado el hombre. Por eso iba continuamente a Europa y le gustaba mucho ir. Y, Entiendo que, bueno, que las relaciones personales con el general Ibañez, entiendo, fueron siempre muy correctas. Era muy amigo de don Fernando Alexander, el senador, y a, y a mi padre le ofreció en el segundo gobierno el Ministerio de Justicia. Y mi padre declinó, no porque fuera el general Ibáñez, sino porque no le interesaba ser ministro de nada, de nadie. Pero tenía cierta. Y entiendo, que no estoy seguro si cuando mi padre regresó del exilio del año 20 Nueve treinta, el presidente Ibáñez quiso nombrarlo rector de la universidad. Pero cómo iba, con, con su padre afuera, sí, y en, en, un poco complicado, aceptar una cosa así. Pero creo que así fue. ¿Y con, con, Pero sí que digamos, nosotros no teníamos, nosotros era más bien no los militares, sino que la, la, la imagen del general Ibáñez, que con el tiempo se fue terminando así que no, para nada. Y mi, mi, por ejemplo, don Jorge de tu excelentes relaciones con el. Con, el, eh, con las Fuerzas Armadas, tuvo un solo comandante en jefe durante los seis años, que era Lo que no sucedió en nuestro gobierno. No. En Frey, es, una. Un... Por eso yo soy partidario de, de la inamovilidad del comandante de los comandantes en jefe. Prescindiendo de no voy a ser presidente de la República, sí. ni mucho menos, sí. pero creo que le da cierta. bueno lo okay, no nombre el presidente cada cuatro años, okay. pero mientras esté ahí, a menos que cometa alguna falta muy, muy grave, yo creo que deben continuar en su puesto. Y tu relación con el general Pinochet, ¿cuándo lo conociste? ¿Tuviste algún vínculo con él? Bajo bueno, gobierno? yo lo conocí poco porque no tenía ningún vínculo. Una vez lo fui a, bueno, lo conocí una no me acuerdo bien cuándo fue, pero a mí me nombraron cónsul honorario de Singapur allá por el año 82 y tuve que acompañar cuando presentó credenciales el embajador de Singapur, que es un embajador Itinerante, porque viven en Singapur, los, los embajadores vienen para acá, recorren otros países que son también países que re, en los que representan a Singapur. Y, y esa vez estuve con él, pero no me acuerdo haber tenido. He estado en algunas manifestaciones en su favor, en un almuerzo que le dieron hace algunos años en la viña Cousiño, sí. y en esas oportunidades, pero no no tuve mayor mayor contacto, salvo en eso. Y, y lo a ver de vez en cuando cuando estaba arriba en, en su a mí me preguntaron en el programa eh, que le contaba el otro día de, de en el ¿Sí? senado si era si era pinochetista yo le dije que sí y sigue siendo sí ah. sí <risa> <risa> definitivamente sí <laughs> tú, esto no me... sé si es la política correct, pero sí <laughs> me parece muy bien hay que, sí hay ¿Qué? que hacer consecuencias con las con, con, Consecuente con las ideas que uno tiene y no negarlas. Dime una cosa, esto de, de, de cónsul honorario de Singapur, una cosa como, como real? es que tú te tuviste adelantando a la PEC. No, yo te voy a contar, hacia, si esto lo que pasa, es que yo llegué a Singapur de viaje y el que era encargado de negocio que había abierto la embajada era Eduardo Rodríguez Guarachi. Que, estaba, que fue después bajó en Argentina. Exactamente, muy mi amigo, casado con la hija de Max Bourne, otro amigo. Y entonces estaba ahí, y naturalmente su suegro le dijo que iba yo, y terminamos muy amigos. Y me dijo: ¿Sabes qué? Te voy a hacer nombrar cónsul honorario de Singapur en Santiago, porque Singapur no tiene ninguna representación en Sudamérica, y es muy importante. ya le dije: Tú estás medio loco, ¿no? Me dijo: Vas a ver, ¿cómo los habrá <laughs> machacado hasta que me nombraron a mí el año 82? Y después. Cuando me eligieron senador, naturalmente no podía representar a Singapur y Antofagasta al mismo tiempo. Entonces sugerí, a través de que nombraran a mi hijo. Y cuando en Singapur le preguntaron a Eduardo Díez si esto era usual de que pasara de un padre a hijo, pero lo más normal que ha... total, que Arturo es desde hace 14 años y ahora ha tenido mucha intervención en el aspecto, que anda con el primer ministro y su señora y con el embajador también y su señora que estuvieron aquí. Ahora tú, tú te has declarado pinochetista. Eh, ¿Cuáles son a tu juicio los eh, los elementos negativos que, que podríamos destacar o, bueno, de, del gobierno se, militar? Se han destacado varios ahora últimos y todo digamos, Yo creo que la represión que es explicable pero no justificable porque se indudablemente que se cometieron muchas tropelías que que no 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 son aceptables para nadie para nadie. Pero a lo mejor se explica por el, el odio que se había acumulado durante los últimos años de la Unidad Popular sobre todo. Y eso puede explicar la explosión que se produjo. Pero naturalmente que eso no, no es una cosa que hay que destacar favorablemente para nada, por el contrario. Al contrario Ese sería el punto negro. Pero muy claro. Uh -huh. La parte de los derechos humanos, sí. Pero por otro lado. Yo creo que el, el esfuerzo que hizo el gobierno militar para uh, adaptar a Chile a, al, al siglo en que vivimos, la libertad. Hoy día, por ejemplo, el, uh, el canciller Walker, que habló en el, en el desayuno de American Chamber of Commerce, destacó que la apertura de Chile se había iniciado en la década de los 70. O sea, está destacando que esta apertura que hoy día estamos aprovechando y que ha seguido se inició en el gobierno militar. Y yo creo que la abertura económica. Yo creo que Chile el año el año 90 era otro país distinto del que había antes. Bueno, malo, pero muy, completamente distinto. Ahora, en general, eh, cuando se habla de la transformación económica de Chile bajo el gobierno militar, eh, todos de alguna manera se suben al, al carro, ¿ya? Eh, porque obviamente los efectos han sido tremendamente positivos. Incluso los gobiernos de la concertación han seguido con la misma esa política. Esa, pero eh, hubo mucha oposición, tanto al interior del gobierno militar, pero también sí. del mundo empresarial, en el cual tú también te mueves, eh, a los co en, en los comienzos de, de la instauración, digamos, del, del sistema liberal. ¿Qué pasaba ahí? El mismo Jorge no era muy liberal. No, no. a ¿Ah? no, él, por ejemplo, no le gustaba lo, la idea de la AFP, él estimaba que la, la previsión social era una labor del Estado. Y que el Estado debía hacerse cargo de todo en otra forma de lo que había porque las cajas estaban todas quebradas pero él no era partidario y cuando creo entiendo que Miguel Cass le llevaba y le discutía y no le gustaba no y él era también era partidario de, de, de vigilar a los empresarios dijo sí hay, hay que darle libertad pero también hay que vigilarlos un poco eso lo decía. No, yo, yo no era empresario, yo soy un simple abogado, así que no soy, no soy empresario. Pero yo creo que sí, porque en todos los gobiernos, liberales o no liberales, siempre hay un control del Estado para evitar abusos y desmanes que puedan ser económicos, es, es lógico. Y aquí en Chile vimos que han, sucedieron muchas cosas durante el gobierno militar muy lamentables en la materia económica. Uh -huh. Quiebra, que es cierto que venían. De un poco como efecto de las crisis mundiales, pero hay que, hay que tener, tomar resguardos, uh -huh. porque las cosas no son siempre parejas. En este momento vamos muy bien, pero de repente puede venir una crisis y hay que estar preparados. Ya le pasó a, a mi amigo Nina, sí. <ríe> sí. <ríe> Frey, que también tuvo problemas. Uh -huh. ¿Y? Nos no estamos acercando un poco al, 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 al periodo en que algunos señalan como el inicio de la transición, que es el plebiscito de 1988. Eh, ¿Qué participación tuviste tú en ello, ya que formabas parte digamos, del grupo que apoyaba al general? Yo una vez creo que fui a la televisión en un programa, un maldito programa, en que eh, denigraron a, a don Ricardo Lagos, que fue que está, entre ah, otras si cosas, en ese sí, que es un, un desastre, un desastre, porque eh, no se puede, no, no, no conviene, yo creo, destacar aspectos negativos en las campañas, sino que los positivos. Uh -huh. Y la, el gran error, yo creo, que fue, viéndolo, perspectiva, perspectiva claro. es que empezar a a señalar lo negativo que podría ser y no lo positivo de las que sería personas, más que de las exacto ideas. y no y también el, el, todo el sistema y el y el, y el, el la organización del estado y todo decir mire nosotros vamos a hacer esto este otro este otro ¿por qué no decir mire ellos hicieron esto que no sirve para nada eso eso yo creo que fue un gran error ¿Y tú no sabías cuando te invitaron a... a no, a, ¿tú no yo grabé nomás diciendo que... No, no me acuerdo ni lo que dije, que era partidario, qué sé yo, que convenía, etcétera Pero ya ni me acuerdo lo que dije. Pero después salió esa otra barbaridad que yo creo que fue una cosa, un error garrafal. Garrafal. Y muy, y, y, y no debido. No, no se hace eso. No se hace. Y pudiste después... Eh... Eh, conversar con los organizadores de... de no, de después esto. ya pasó. Y, eh, y pasó nomás. No. Pasó, no, lo... Pero quedaste molesto. Sí. ¿Ah? Sí. Sí, por ir junto en ese programa. Exactamente. Es decir, tuviste mala suerte, mala, de, la mala la suerte. la mala suerte, suerte que metieron, porque había muchas cosas en los programas. Los pegaban, qué sé si yo, le hacían... No, 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 no me preguntaron eso, sino que era otra parte del programa. Y uh yo -huh. eh... no sabía nada de eso tampoco. ¿Tú eras partidario de que, de que se hiciera plebiscito? ¿Tú estabas dentro de una línea eh, de acercamiento a, a, al, al cambio, de que Chile entrara más rápido al proceso democrático? ¿O estabas más en la posición dura de que no, el general yo, Pinochet se mantuviera? No, yo creo que sí. Mire, desde que se estableció un cronograma, yo creo que había que cumplirlo. Uh -huh. Y se cumplió. Yo creo que fue un ejemplo para el mundo, porque en ninguna parte un gobierno que tiene todo el poder se somete al veredicto popular, le es adverso y entrega al gobierno. Eso no pasa en ninguna parte. Obviamente uh -huh. en otros países eh, o los echan <laughs> por una revolución o esperan que se muera. Uh -huh. Y aquí no pasó nada de eso, sino que yo creo que fue un ejemplo para el resto del mundo de eh, que un gobierno eh, fijó un cronograma y lo cumplió. Y eso yo creo que hay que destacarlo siempre que no lo destacan, pero hay que destacarlo, porque la recuperación de la democracia, de acuerdo, pero ¿quién la hizo posible el gobierno militar al someter al veredicto popular la continuación o no continuación del gobierno militar? Pero estuvo medio en peligro, dicen algunos, Supongo, porque, ya, a mí no me consta. porque, acuérdate, la noche del plebiscito, sí. se atrasaron los cómputos, así, hubo así problemas. Dicen, así Tú. dicen, pero... El, bueno, el rest, no sé, a mí no me consta nada, sino que lo que uno lee realmente en el Mercurio, <laughs> pero se oye por ahí. Pero el hecho es que se cumplió, aunque tuviera o no tuviera, se dudara o no dudara, pero se cumplió. Y eso es un hecho. Y yo creo que hay que ver los hechos. Ajá. Lo que pudo pasar o no pudo pasar, eso es una teoría nomás. Pero el hecho es que se cumplió con lo que se había establecido y, y jurado respetar, jurado respetar. Así. Ahora, eh, ¿tú te consideras un hombre de derecha? Sí. Eh, ¿En qué? A por pesar, qué él... a pesar, a pesar puedo hacer un. Pero por favor. Eh, Anselmo Zule, que en paz descanse, mi amigo que era senador me dice, mira, si tú, tú eres medio radical, pues me decía, acuérdate, por tu familia? ¿no? Así que me decía medio religionario. Así que una cosa es ser de derecha y otra cosa es ser pragmático y ver lo bueno y lo malo de todas partes. Dentro de, de, de la derecha, ya bajo el gobierno militar y, y después en la transición, se van conformando dos, dos movimientos, dos partidos eh, fuertes: eh, la U y Renovación. Sí. Eh, ¿Con cuál te, sentes, te sentías en ese momento más identificado y por qué no, no militaste? Bueno, yo la única vez que milité en un partido político fue cuando fui candidato a diputado porque había que ser. Del Partido Nacional, del partido en Nacional ese... porque sí. si no, no se podía inscribir, era muy complicado, creo que había que ser de un partido, porque era así el sistema. Pero después eh, a mí me llevaron en realidad en un cupo de la UDI en Antofagasta, porque el de Renovación Nacional era otro señor, así que el, el me llevaron así, pero también era una, una cosa un poco indefinida, así que en realidad yo, las dos veces que sido candidato a la senador, y el presidente de la República ha sí, sido un poco por in 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 indicación o por in in iniciativa, más, de hecho de la UDI. A pesar de que con la UDI tenía menos amistad, era gente más joven, en cambio con los de Renovación son sí, un poquito más viejo y más amigos, así que en realidad yo en el en el Senado, cuando fui senador, estaba más adscrito al comité de renovación nacional más que al de la UDI. La UDI por lo demás tenía tres diputados, tres senadores no más. Claro. Ahora tiene más, pero en aquella época eran solamente tres. ¿Qué diferencia, más que programáticas, yo te diría eh, de fondo, eh, hay entre esos dos partidos que te hicieron, en el fondo, eh, mantenerte en el medio como independiente? Bueno, yo creo que en el fondo los dos quieren más o menos lo mismo, lo que pasa es que son distintas organizaciones, distintas maneras de ser, porque la. ¿Sí? Renovación Nacional es una, una agrupación de una serie de corrientes que había antiguamente que se han ido aglutinando en Renovación Nacional. En cambio la UDI es monolítica. La UDI nació y de ahí, de ahí se ha ido acaparando gente que se ha ido incorporando a ella, pero con una estructura mucho más, digamos, eh, la monolítica que Renovación Nacional que es bastante a la antigua, como los antiguos partidos que había ahí que luchaban un poco entre ellos y renovación nacional es como más suelta más uh, más uh, no sé suelta diría yo en cambio la UDI es mucho más estricta y eso por eso yo creo que ha tenido mucho éxito uh -huh. ese es el éxito que ha tenido porque son trabajadores y, y llevan una sola línea en renovación nacional vemos que hay algunas voces disidentes no que hemos oído que tengo muchas ganas de decirle que no hable más <laughs> que se quede callado <laughs> un tiempo porque es uh, muy inteligente pero uh -huh. fue eh, un gran senador por lo demás ¿eh? yo traté de no hacer lo que si quiere no no quiso y después se le sido sido senador de nuevo me interesa cuando eh, se produce el cambio de mando la, y la elección presidencial de don patricio elwin que es paralela a la de senador y diputado. Claro. En ese momento en el, no, en el 90. ¿Cómo es esto que eh, tú lo acabas de decir, te fuiste por el cupo de la U de Antofagasta, pero cómo es esto de que tú vuelves a la política y te y te metes digamos en una actividad que no es tu vocación primera? Era? Bueno, ahí eh, había que me lo ofrecieron y yo dije, bueno, <laughs> ¿por qué no? Al uh -huh. Senado importante, empezaba todo de nuevo, era muy interesante. Porque empezaba todo de nuevo, era todo, no digo novedoso, porque toda la gente que ya había sido senador, los mismos, por ejemplo, ahí en el Senado está Rafael Isaiguirre, que fue el que reorganizó eso, y, y era una época muy interesante en que uno yo creo que podía aportar algo, yo creo que esa fue mi motivación especial, y sobre todo ya había sido diputado para Antofagasta, y me pidieron que fuera para allá, y fui de nuevo y me fue bien. ¿Quién te pidió la audio renovación? Andrea no, Alamán. No, no, no me acuerdo. No me acuerdo quién fue. Debe haber sido de Andrea Alamán. Pero es que Alamán no podía porque tenía sus, sus, sus candidatos allá. El candidato que yo, yo derroté. Pero eh, yo, yo no me acuerdo. pero Yo creo que entre los dos. No, no, no. La verdad que no me acuerdo en este momento. No, no visualizo cuándo fue. Eh, hay no una... Pasado muchos años ya. Oh, 11, no, 11, 11 no, no, 14, 14, 14 años. años. Se le olvidan las cosas ya. Ya está edad. <risa> <risa> estás, estás como Doria en Gray. Sí, claro. Eh, ¿Qué diferencia hay entre el, el, el Congreso del 90 y el Congreso del 73? porque tú viviste en los dos. No, bueno, yo estuve en la, en la Cámara de Diputados. Era un hervidero de de acusaciones, de discursos, de pugilatos a veces. era un, Bueno, que la Cámara de Diputados siempre ha sido distinta del Senado. La Cámara de Diputados es justamente así en todas partes del mundo. Casi Soy, por naturaleza. Por naturaleza, son más, eh, hay más discusiones, son mucho más políticos. El Senado es un poco menos. Senado, y sobre todo que había senadores institucionales que aportaron muchísimo, muchísimo, los que, los que a mí me tocaron de primera. Entonces eh, era, era era otra cosa, y al Senado, así que podía ser muy interesante. Y fue, y ¿Cómo, lo fue. ¿cómo, cómo, ¿Cómo eran las relaciones con la gente de gobierno? Del otro lado. Buenas, buenas. Mira, don Gabriel Valdés hizo una gran presidencia, una gran presidencia y se preocupó no solamente de darle mucho protagonismo al senado sino también de que funcionara bien ayudado por don Rafael aguirre que fue un genio en el que lo, lo había sido ya senado, secretario del senado claro. del senado antiguo. antiguo no y sobre todo que siguió durante el gobierno militar la secretaría del senado continuó porque ahí tenían que hacer lo mismo trabajo que es, porque había comisiones legislativas y se editaban leyes claro. Así que él entonces también le sirvió toda su experiencia de los antiguos secretarios para echar a andar esto de nuevo en forma muy muy eficiente y muy buena. A pesar de que en Valparaíso era más complicado que en Santiago. Pero yo creo, como le digo, don Gabriel Valdés en los seis años que fue senador hizo una notable notable labor y lo he, lo he destacado siempre cuando me lo han preguntado. Y también procuraba que los senadores se juntaran, almorzábamos eh, de vez en cuando, todos juntos, todos. Con lo cual y se estos producían temores, resentimientos de algunos senadores de, eh, o diputados de otras tendencias más radicales como los socialistas. ¿Cómo era tu relación con ellos? Es que eh, sí. muy, muy buena, sobre todo. Mire, uno, eh, lo que pasa es que yo como no, 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 no soy peleador mucho, sino que me gusta ser amigo de la gente y conversarle. No sé para qué ser pesado con la gente para qué. Entonces yo me, me, me hice una buena amistad con muchos del otro lado, llamémoslo así, con Don Ricardo Núñez, por ejemplo, Anselmo Zule, que eran, eh, hasta con él contaba este, el senador Calderón, que había sido muy extremista y éramos muy amigos, y conversábamos mucho y con todos, con todos. ¿Y te ponían a ti en situaciones difíciles? No, no para nada. Nunca sentiste digamos no, nunca, un repudio. No, no, para nada, nunca, 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 nunca. Qué? Lo más curioso es que en las campañas tampoco tuve ningún problema nunca. Uh -huh. Yo, en el año 73, cuando fui candidato, tenía, incluía Chuquicamata. Estaba ya gobernado Chuquicamata por la Unidad Popular, y yo llegaba en mi automóvil con mi mujer y me paseaba por la mina entera en mi auto. Lo que es un, al último me dijeron mire si no va a poder entrar más por qué porque lo va a atropellar uno de esos camiones grandes no, entonces vamos a tener un problema nunca tuve problemas y cuando fui senador el candidato a senador tampoco tampoco tuve problemas así que yo tenía muy buena relación, no, no sé con, con la gente y nunca tuve problemas con con nadie es... y, y, y durante la campaña presidencial menos a porque ya, Eduardo Frey, que es un caballero no dijo nunca nada de mí eso vamos a porque sabía, sabía bueno, vamos, ya, ya. estamos, ya estamos, cuando sí. estamos en el año. Estamos en el 90, estamos empezando el Senado. Estamos empezando eh, el Senado. Fue muy le, interesante. El sistema de, de financiamiento de, de las campañas en, en el 90 era, era no había, fácil, era distinto al que conocemos No, había que conseguir la planta donde se pudiera. Ya. Complicado. Complicado, ¿Quiénes eran tu staff, tu, tu, tu staff tu, tu, el año, gente, el, tu el equipo? Año, el año 90. El año 90. Eh, yo creo que yo nomás, en mi familia. No teníamos más, más staff. No, no, no. Los partidos, creo que también. A ver, el año 90, ¿cómo era la.? Yo me acuerdo del 93, porque ahí sepa. sí, pero el 90, yo creo que. La verdad es que no me acuerdo. No me acuerdo. ¿Cómo, ¿Cómo quién... te pareció el, 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 el gobierno de Elwin? Porque tú estabas en el Senado, eh, tú estuviste de acuerdo con la democracia, los acuerdos, estuviste eh, a favor de, de la posición que tomó renovación, de, de apoyar al gobierno en avanzar. Eh. Bueno, lo que pasa, eh, el gobierno de Elwin fue muy, eh, digamos, uh, muy continuador el gobierno militar en muchos aspectos. Y fue un gobierno de transición que yo creo que llevó las cosas muy bien. Bueno, yo creo que ahí los dos llevaron las cosas bien, los militares y los civiles. Porque los militares, bueno, algunos corcovos hubo, uh -huh. pero pocos. <laughs> ¿No es cierto? Bueno, llamemos los corcovos así. Hubo pero al menos dos. Dos. Ah. Bueno, pero bueno, todo pasó. Y el gobierno continuó con su labor y yo creo que... Yo le reprocho una sola cosa, don Patricio, que por lo demás lo conozco hace mucho tiempo, fue ayudante de mi padre en la Escuela de Derecho. Contribuyó en gran medida él a dictar el Código Orgánico de Tribunales, que se le, se le reconoció su labor. Así que fue en ese sentido una persona muy distinguida en el ámbito jurídico. Pero lo que sí encontré que fue un error muy grande que hizo fue proponer que se interpretara la ley de amnistía en la forma que se hizo, que se interpreta día. o sea que mientras no aparezca la persona que se supone que fue eh, tomada, es decir detenida, con, se considera eso ser un, un cómo se llama un, uh, permanente, un, un, permanente un secuestro permanente eso yo creo que no resiste el menor análisis yo creo que eso fue un error que me ha mantenido la caja de Pandora abierta hasta hoy día y se lo digo Honestamente, ya lo puedo decir a quien quiera que me oiga, yo creo que fue muy inconveniente para la paz de este país. Porque cuando pasan estas cosas, hay que terminar lo antes posible. Por algo sea amnistía, viene de amnesia. Que si se quiere, es a lo mejor injusto, pero es conveniente para los países. Yo me acuerdo que a mi padre le he leído una descripción de la amnistía diciendo que en todo la amnistía, es lo mismo que la prescripción. La precisión puede ser muy injusta, porque es posible que yo me robe algo y después de los 10 años nadie me lo puede quitar. Pero para la tranquilidad de la sociedad y del país en general, conviene que pasado un cierto tiempo las cosas se terminen. No pueden seguir eternamente. Uno ha visto en Europa que han sido las, las cosas más espantosas y después de un tiempo ya se acabó. Y acaso nosotros seguimos con esto lo que lo considero muy inconveniente. Muy inconveniente. Por muy terrible que sea lo que sucedió. Pero con todo el informe Reti, eh, a, ¿a ti te, te mostró algo algo nuevo, algo que tú no, no, no habías vislumbrado? Bueno, no se sabía mucho porque como yo no estaba en el gobierno ni mucho menos y después aparecieron toda una serie de cosas que uno se decía pero no, no, no se sabía y, y resultaron que había habido una serie de, de tropelías, llamémoslas así, uh -huh. muy lamentables, muy lamentables. Cuéntame eh, cómo es que se gesta tu candidatura presidencial. Ahora sí que nos estamos acercando al año 93, Las elecciones son el 94. No quiere hablar más del senado que fue tan. Sí, si tú me quieres contar algo. No, que soy... el senado. Yo quiero contar de que el senado, porque siempre hablan de que los políticos aquí y allá. Ese senado al que yo pertenecí fue un senado que trabajó mucho. Jaime Guzmán ¿y no? En, en, un, en, en, en ese Senado. Y estaba, eh, bueno, un año nomás. Y estaba en Eduardo Frey también. Claro. Y un Senado que trabajó mucho, en forma muy eficiente y que es Yo creo que le debemos haber aprobado el 95% de las iniciativas del gobierno. Donde llegaba Doña Soledad al ver al ministro de Justicia y yo le decía, señora ministra, ¿qué le vamos a aprobar hoy día? Porque todo lo que proponía era, era una cosa muy sensata y se le aprobaba sin mayor, sin mayor problema. Así que fue un Senado cooperador con el gobierno, yo creo que en forma pero muy responsable y muy eficiente. Así que yo quería destacarlo, porque siempre hablan que los senadores aquí y todo lo demás no sirven para nada pero se trabajó mucho, se hicieron muchas leyes, a lo mejor nos equivocamos en algunas, como en todas. Somos humanos. Somos humanos pero se hizo una labor bastante eficiente y todo funcionó muy bien. Uh -huh. Así que yo quería destacarlo. O sea, antes que entremos, antes a, la que entremos a la contingencia política, política del, 93. del 93. Bueno, era senador tú ahí. Yo y... era senador. Entonces hubo un grupo de personas. ¿Quiénes? Está Carlos Jorquiera. ¿Ya? está? No, no. El, el presidente de la Cámara de ya. Comercio, Santiago. Eh, ¿Quién más estaba? Estaba, ya no me acuerdo, era un grupito que empezaron a promover esta candidatura entre ellos. Y, y total que después se proclamaron entonces por Renovación Nacional a Manuel Feliú y por la UDI se proclamó Jovino Nova para sujetar el asunto. Y entonces, en el. Bueno, ya mi candidatura ya había. Ya se decía de que había un grupo que proponía que yo fuera candidato. Lo que era una raridad porque era una candidatura muy riesgosa y con muchas posibilidades, por no certeza de que se iba a perder. Entonces, cuando vino la, la convención, está ya en, en el edificio, en el Diego Portales, ahí entonces. Eh, la UDI maniobró, se bajó, se bajó Cobino. Cobino y me propuso a mí. Uh -huh. Y ahí yo creo que un poco contra la voluntad de Andrés Alamán, que no le gustaba esta candidatura. No le gustaba. Yo creo que no, porque él tenía su candidato. ¿Cuál era su candidato? Manuel Felipe. Ah. ¿Y cuáles eran las relaciones entre ustedes como precandidatos de, de la derecha? Buenas, porque me acuerdo que hay una foto por ahí que estamos con Robino, con Francisco Javier Rasuri con, con Manuel Feliu, y estamos todos ahí saludándonos y dándonos la mano sin mayor problema. Pero después vino, no, no había ningún ningún eh, problema entre nosotros, ningún conflicto, ni mucho menos. Pero salió sí. La, la, ¿sí? Y salió esto salió en la convención y ahí se me propusieron a mí, porque yo ya era precandidato oficial, y me, aprobó, y me, me eligieron a mí. Eh, pero también te salió al paso a la candidatura de Pepe Piñera. Sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Puedes explicar este, este especie de desaguisado, digamos, dos candidatos de la no derecha? Prefiero no comentar. Pero no comentes cosas de personas, sino que en general del proceso. ¿cómo? Bueno, hubo un grupo, un grupo yo sé que son de diehards, llamémoslo así, muy, muy ex digamos, muy, yo creo que pinochetistas, ex pinochetistas que propusieron esta candidatura porque los representaba José Piñera, que era más economista y todo lo demás. Hay un grupo de personas que lo apoyó. Uh -huh. y yo se la gané hasta en donde era. Fue concejal pues de Piñera de, no sé, de, de, de la Granja, no sé dónde. Maripú, yo, bueno, no, no, no sé para ellos. Hasta yo saqué más fotos que él la... ahí. Pero eh, fue, no fue agradable su, co su... candidatura. Mm, eh, pero prefiero no, no entrar en el tema. Para todavía bien, muy cercano, dices tú. Sí, pero bueno. Pero más allá, digamos, de, de la contingencia, es decir, de ver que hiciste eh, una candidatura de Pepe Piñera, una candidatura tuya, que hay precandidatos eh, al interior de la derecha, lo, lo que llama la atención históricamente es esta incapacidad de la derecha para unirse. Tú, que has estado en el centro, digamos, eh, de ello, ¿cuál es la explicación que, que das a, a este fenómeno tan especial, incluso que Esto llega hasta día, hoy yo día. Creo, yo creo que viene de los higienistas, los carrerinos, después los liberales con los conservadores y no se les acaba nunca. Uh -huh. Los liberales y los conservadores después con los radicales y todo lo demás, pero los conservadores y los liberales siempre pelearon, dice, tuvieron que unirse en el Partido Nacional, pero boqueando, digamos, un ya no daban para más. Y después surgieron de nuevo dos corrientes. Uh -huh. Pero por lo menos parece que ahora están más o, más o menos unidos. ¿Pero ¿Cuál es el tema de fondo ahí? es el personalismo, en la que... fronda, eh, son los intereses no, no, personales. No sé, no, intereses personales no creo. Yo creo que a uno tiene una concepción distinta a la política, unos creen que una debe hacerse de una forma y el otro en otra forma, siempre con las mismas ideas. Pues yo creo que por ahí va la cosa. No creo que haya personalismos. Uh -huh. En algunos, claro que hay algunos personalismos que quieren ser candidatos o presidentes qué sé yo. Pero en general yo creo que es la distinta manera de hacer política, pero con las mismas ideas, porque en el fondo van a lo mismo, a lo mismo. Pero... Te sientes un poco responsable tú como representante de la derecha de justamente este no para esto, nada yo esto, no soy entonces... mi, yo yo soy yo soy un abogado que estuvo en el senado nomás. Sí, no más pero, pero fuiste no, candidato soy... pero fuiste candidato presidencial Bien, de acuerdo sí ahí me apoyaron y mire, salió mal la cosa pero pero yo quiero destacar algo en esa candidatura sí. se elegían también diputados y senadores sí. y yo me hice como lo que yo tenía mi propósito era de ayudar a que se mantuviera la representación que teníamos en el Senado y en la Cámara de Diputados y en eso me fue bien. Uh -huh. Porque yo en todas las partes que hubo proclamación era con todos los candidatos a senadores y con todos los candidatos a diputados, si no, no iba. Uh -huh. Uh -huh. Y así se hizo y, y resultó. ¿Cuál, resultó. Fue, ¿Cuál fue la razón de fondo por qué tú aceptaste la candidatura? La tuya, interna, lo que... Lo que a ti te dio, porque me imagino porque que era un Porque En primer lugar, lugar era, era un. Es muy halagador de que pensaron en un candidato a la presidencia. Sí. Y segundo, bueno, yo creo que podía aportar algo, pero yo, yo suponía que iba a ser prácticamente imposible ganarla. Como... Y si tú ya sabías en el 90. No, uno siempre cree que puede hacerlo un poco mejor. Tiene Una leve esperanza, porque bueno, uno vive de ilusiones, pero yo me di cuenta de que, de que esto era muy difícil Ajá. y sobre todo que había un, una organización que se precia de su de su eficiencia que me da 15%, después saca el 25%, así que <laughs> no se la perdona. <laughs> claro, y si está perdido, ¿para qué van a trabajar por él y, y apoyarlo si estaba perdido? Pero como le digo, yo creo que el logro mayor fue conservar la representación parlamentaria que yo creo que ahí, ahí hice un esfuerzo grande y resultó ahora, la, la presidencia era una cosa muy difícil el gobierno de Lula había sido bueno y con la continuación del, del era, era era lógico que querían que la concertación lo estaba haciendo bien en ese momento y, y era muy difícil de cambiar eh, a la gente porque sí porque sí ¿Había algún, algún elemento programático eh, de tu candidatura que intentara eh, romper un poco la línea que se llevara? Sí, nosotros teníamos ideas, por ejemplo, el bono de, de escolaridad, del, no, no decirle, mire, usted va a ir a ese colegio aquí, le doy un bono y usted vaya al colegio que quiera, lo mismo al hospital. Había una serie de eh, ideas innovadoras que que, que, que que provinieron un poco del Instituto de Libertad de Desarrollo, uh -huh. que me ayudaron mucho en eso en el programa presidencial. Y uh, eso eran algunos de los, de los temas más, más importantes. No, no había mucho tan, también campo para, para hacer cosas muy distintas. Sí. No había mucho campo. Ajá. Porque la cosa estaba siguiendo de lo que venía. Entonces, cambiar lo que había. Bueno, muchas cosas podían cambiar, pero no en forma dramática. Ajá. No era de vida o muerto, blanco y negro. Eran ciertos aspectos de ciertas Ajá. cosas. Ahora tú. Tu relación con los candidatos presidenciales de lo, del gobierno, digamos. Eh, al parecer eran mejores que dentro, digamos, de, de tu propia coalición. Lógico. ¿Ah? <laughs> siempre. Siempre. son yo, las cosas yo, extrañas de pero la Pero no, cuando uno. cuando yo fui candidato a senador, indudablemente que mi oponente no era Doña Carmen Frey, <laughs> era mi compañero de lista, porque claro, quería sacar más votos que él. Claro. Sí, eso, 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 eso es lo terrible del binominal. Dicen que es mal, tiene ese, ese, ese inconveniente que en realidad el oponente no, no, no es el que está al otro lado, es el que está al lado de uno. Uh -huh. Eso es, eso pasa, pasa, lo he visto. Porque todos, todos quieren sacar más votos que el, que el compañero de lista. Uh -huh. Y te tocó reconocer abiertamente el triunfo uh, con un cincuenta y tantos por ciento de los votos de, de Fred? Claro, en la tarde fui a saludarlo ahí al Hotel Carrero donde estaba su su, su cuartel general. Uh -huh. Y después fuimos, seguimos muy amigos. Sí, sí y, Tuvo muchas consideraciones conmigo, en Eduardo Freire, muchas, uh -huh. muchas, así que le tengo, le, le tengo mucho respeto y, y yo lo destaco, uh -huh. porque fue un, un gran señor, un gran caballero. ¿Y se acabó la transición? Yo uh -huh. creo que sí. Quedan estos vestigios, pero ya la gente quiere recordarlo para atrás. Yo creo que no tiene objeto. O si sea, ya miremos para adelante ya se, se, A cada rato de repente, ah, porque en el gobierno militar sí si está, pero hace 14 años. Pues van a sacar también el gobierno de Maceo, van a sacar el gobierno de Gilles, con ese, con ese Ya se acabó, se acabó. Ahora dicen que hay que mejorar la constitución, que el pueblo lo pide, el pueblo le da lo mismo, el pueblo quiere que otras cosas, la constitución le da lo mismo. Yo creo que la constitución que hay basta. A mí no me gustan los cuatro años, me gustan los seis años. No estoy de acuerdo con este cambio, para nada. Uh -huh. Para nada. Y yo soy Yo una vez publiqué en el una carta, le dije, mire, las, las elecciones deben hacerse cada dos años. Es decir, parlamentarios, municipales, parlamentarios municipales. Y la del presidente de la República cuando toque. Uh -huh. Y así se ahorra la doble, la doble elección. Pero, y en mayo, en marzo. Bueno, vamos a tener eh, Alexandri para rato con... ¿Para el futuro de la historia bueno, política Bueno, mi, mi nieta, Maidalena Alessandra Cruzat, estaba en la FEUC pretendiendo ser secretaria general y perdió. <laughs> Recién. Bueno pero, bueno, pero hay altos y bajos. Sí. En, bueno, en ahora tenemos política. a don Felipe Alessandra, hijo de Gustavo, que es concejal por Santiago. Por el momento creo que hasta ahí no no creo que mi hijo Arturo se va a dedicar a la política. Y habrá que buscar, bueno, por el lado mío ya no quedan muchos primos descendientes, mi abuelo son muy pocos. Sí, ha ido. Miren, Nana el, el sacerdote que está muy enfermo hace mucho tiempo, y está Mario y yo. Claro. Y se acabaron, los, por descendientes, curiosamente, con ocho hijos, con seis hijos hombres, y, y, y somos nosotros, quedamos dos. Eh, bueno, Arturo, yo te agradezco esta conversación tan entretenida y esperamos seguir eh, viéndonos más adelante. Muchas Cuando gracias. Cuando quiera, porque ¿Ah? ha sido un agrado de recordar estas cosas, de hablar un poco, de dar algunas opiniones que a lo mejor algunas personas no estarán de acuerdo conmigo, pero. No se Por trata de estar lo bien con contando. A mí me da lo mismo. Ah. Pero yo, como digo yo, ya no soy, no soy candidato a nada, así que puedo decir lo que se me ocurre. <laughs> eso. Gracias, Arturo. De nada, gracias a ustedes.